final de lo que nos propusimos hacer con esta nueva muestra es que los visitantes puedan sentir y ver la enorme riqueza que tiene el cine argentino, ¿no? Que el cine argentino está desde que el cine empezó y que tiene un pasado riquísimo, que tiene un presente que todos más o menos conocen y que eso nos permite pensar en un futuro también increíble para nuestro cine. El museo tiene 12 colecciones desde hace 45 años que se dedica a celebrar el cine argentino. Nuestra misión es la de coleccionar, custodiar, conservar y también preservar y difundir y dar acceso, pero también el museo no es nada sin el encuentro con el espectador. Lo primero que yo tengo para decir es que este museo es un sueño cumplido por muchos. Y acá me parece que intervienen como distintos factores, distintas cuestiones. Es decir, yo no tengo una visión del cine nostálgica, de que el cine tenga que volver al pasado, sino me parece que justamente la relación del cine argentino con el pasado es una relación que necesita retroalimentarse. El Museo del Cine desde siempre se ha caracterizado por tener una enorme capacidad y unos enormes elementos que hacen la historia del cine argentino, porque el Museo del Cine es la historia del cine argentino. Quien quiera saber algo del cine argentino de las décadas del 30, del 40, del 50 y de más atrás, tiene que concurrir al Museo del Cine. Incluso ahora, cuando las películas que predominan son las extranjeras y son muy frívolas y muy superficiales, porque no está ahora el cine italiano que veíamos nosotros o el cine francés que veíamos nosotros cuando teníamos 20 años. Hay un cine muy, muy comercial y muy chato. Entonces, el aporte que puede hacer el museo para mostrar dónde radica la curiosidad, una curiosidad que excede la película para ser una curiosidad, casi te diría, social, existencial, esa es la misión del museo. Imágenes que nos hablan de nosotros, que hablan de la Argentina y que tienen que ver con, por eso digo, por ahí, con la historia, pero también con la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan poderoso.